Bien, Yami, Saludos. vamos ahora hasta la provincia de Chiriquí con nuestra corresponsal Mayra Madrid, que nos actualiza cómo amanece la provincia el día de hoy y también los últimos trabajos que se vienen realizando en las zonas devastadas por la naturaleza. Mayra, buenos Efectivamente, días. al día de hoy ya se contabilizan más de 3.300 personas afectadas producto del temporal que azotó la provincia de Chiriquí, específicamente el sector de Tierras Altas, el distrito de Barú, también el sector de Hualaca y la comarca Nabogle. Es importante mencionar que se contabilizan 10 víctimas fatales en la provincia de Chiriquí, 17 a nivel del resto del país, donde se dieron estas afectaciones producto del paso del huracán Eta. Es importante también mencionarles que ya se llega a algunos puntos que eran inaccesible por parte de las autoridades y estamentos de seguridad como el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, Bomberos, SINAPROC, acuden a estos puntos donde no se había podido entrar hasta el día de ayer cuando se logran habilitar algunos vados en el sector principalmente de Tierras Altas y la comarca Nabebucle. Se ha dado a conocer que se han evacuado 673 personas, 115 damnificados, y más de 150 rescates, deslizamientos de tierras en la comarca, 597, en la provincia de Chiriquí, 248, y en Bocas del Toro se contabiliza 120. Es importante también darles a conocer el testimonio de algunas personas, ellos que ya empiezan a llegar a las áreas donde pues quedaron sus casas en escombros. Lamentablemente el rostro de estas personas es de tristeza, sin embargo ellos agradecen a Dios al ver salvado sus vidas y pues no como otras personas que lamentablemente fallecieron al momento que intentaban salir de esa tragedia que azotó la provincia de Chiriquí y otros puntos. Pero vamos a escuchar declaraciones del alcalde del distrito de Tierras Altas, Javier Pití, cuando da un balance de las afectaciones producto del paso del huracán Eta. Este desastre hemos podido accesar a muchas fincas, nos faltan muy pocas ya, y se ha hecho la movilización con diferentes vehículos en esas partes, llevándole comida, colchones, botas, alimentos y sobre todo medicamentos que estaban esperando con suma urgencia. Gracias a Dios hoy tuvimos la oportunidad por parte del señor presidente enviar un helicóptero americano, fue al área de los pozos y uno privado también que apoyó. En el día de hoy subimos a muchos lugares donde personas no tenían agua, desesperadas nos pedían agua y alimentos. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos lugares? Como finca El Palomar, donde está una hidroeléctrica que desapareció, quedó un cañón donde las personas tienen un acceso a pie, pero por un lugar muy distante, para movilizarle alimentos ahí es algo imposible. Entonces hubo que hacerlo vía aérea, lo mismo que Alto Tribaldo. El alcalde de Tierras Altas también dio a conocer que con el desastre que se registró el pasado 4 de noviembre, esto los obliga una vez más a solicitarle al gobierno el apoyo para reubicar a todas estas familias que se vieron afectadas, ya que el sector de Bambito fue el mayormente golpeado por el paso de la tormenta Eta en este sector de la provincia de Chiriquí. Él incluso asegura que se pida un terreno o se pida el apoyo para comprar un terreno donde se puedan ubicar a estas familias que tras el paso de este huracán pues dejó en escombros las viviendas principalmente en el sector de Bambito y sacar a estas personas ya que en otros años se ha registrado esta misma situación y ya todo indica que eran crónicas de una muerte anunciada lo sucedido durante el paso de este huracán. Se lleva la ayuda por parte de la gobernación de la provincia de Chiriquí, del despacho de la primera dama y también de empresas privadas, quienes ya empiezan a distribuir, bueno, desde hace ya algunos días se ha empezado a distribuir la ayuda, 4 días constante de llevar esta ayuda a esas personas que tanto lo necesitan, incluso aquellas familias o que han decidido ubicarse en casas de algunos familiares, también se les está brindando el apoyo mientras se les busca una solución para su reubicación porque sus viviendas han quedado bajo los escombros, una gran cantidad de vehículos destruidos, también producción que se ha perdido en el lugar, sin embargo,
ya salen desde el día de ayer estos vehículos con productos hacia diferentes puntos del país. Compañeros, de la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, nosotros mayores detalles de lo que surja producto de las afectaciones tras el temporal que azotó la provincia de Chiriquí, se los estaremos dando en el noticiero de mediodía. Mayra Madrid, en Next Noticias.